Armandito, kitesurfista cartagenero, nos enseñará un poco qué implementos necesitamos para practicar este deporte. Bueno, mi nombre es Armando Sierra, soy de Cartagena, practico el kite hace más o menos 10 años. Tuve la oportunidad de ser uno de los pioneros en Cartagena. Me voy a encargar de mostrarle las partes del equipo de kite, o digamos lo que necesitamos para poder navegar. El equipo consta de una barra que tiene cuatro cuerdas, que funcionan dos por el centro, que sirven para frenar y acelerar la cometa, que son estas dos que están acá. Se frena elevando la barra hacia arriba y se acelera trayendo la barra hacia el cuerpo. Las líneas que están por fuera sirven para direccionar la cometa. Eso es lo esencial para, digamos, para tener el contacto o manejar la cometa. Tenemos un arnés que utilizamos en la cintura exactamente para que no se relacione la fuerza de los brazos, sino que esté prácticamente en el peso del cuerpo. El kite tiene una estructura inflable, no tiene nada rígido, consta de una estructura principal que se llama borde de ataque y de unas costillas a lo ancho de la cometa que le terminan de dar la estructura al kite. Vamos a ver un kite a continuación de la marca Varikite, que está apoyando el evento, y vamos a ver cómo está construido o las partes del kite. Entonces, este es el borde de ataque. Este que tenemos acá es el borde de ataque. Las costillas son estas que están a lo ancho de la cometa. El borde de fuga es la parte posterior por donde el viento sale, por eso se llama borde de fuga. Los kites pueden variar en formas, tamaños. Estamos hablando de que puedes tener kites desde 2 metros cuadrados hasta 19 metros y puedes manejarlo en distintas condiciones de viento, ¿ya? Para aprender hay obviamente kites mejores diseñados para que la gente tenga un aprendizaje mucho más cómodo, o hay kites de competición que tienen cierta forma o una construcción dedicada a los competidores en maniobras o en larga distancia.